De regreso estamos con Liliana y vamos poco a poco desglosando lo que es una sesión de Diksha, qué va uno sintiendo, que en este momento que estamos en el corte comentamos algo que creo que es importante que tú les menciones al auditorio. No hay una esquema de lo que tengo que sentir, ¿no? Bueno, cuando yo hablo de tener que, estoy usando la mente, es uh-huh. mi mente. El Diksha es aprender a sentir. El primer paso a través de recibir Diksha, a través de recibirlo por imposición de manos, como lo hice con ustedes, o a través de la intención, que puede ser el Diksha que damos muchos de nosotros por live stream, continuamente por el canal de live stream se da la bendición de unidad, que es el One is Awakening Diksha por intención. O la One is Meditation, que es a través de la mirada, que la gente, la presencia se hace cargo y ellos a través de la mirada otorgan el Diksha, que es muy, muy poderoso. También por live stream lo pueden ver. Entonces, lo que sucede es que en el momento en el que interviene la mente, yo me desconecto del sentir. Uh-huh. Y lo que va a hacer el Diksha es enseñarte a aprender a sentir. ¿Y qué es aprender a sentir? Aprender el arte de escucharte. ¿Ok? Nosotros no sabemos escuchar. No. Y te voy a decir que no es escuchar lo que tú estés diciendo. ¿Sí? No, eso no es. Yo te puedo decir, te puedo contar la historia y me puedo pasar como si te estuviera yo leyendo el libro de mi vida desde que nací hasta que es la edad que tengo. Y tú puedes fastidiarte horriblemente porque no estás poniendo interés, no en lo que yo digo, sino en lo que yo estoy diciendo y te está moviendo a ti. Ese es el arte de escuchar. Ese es el arte de escuchar de acuerdo a la universidad, a la Warner's University. Cuando a ti te mueve algo en tu interior y tienes la conciencia de estar presente y estar experimentando lo que en este momento yo estoy diciendo y lo que te está generando a ti en tu interior. Ese es el arte de escuchar. Que viene de alguna manera a ser una vibración, ¿no? Se genera una conexión entre quien habla y quien escucha, ¿no? No, no tiene nada que ver la conexión entre quien habla y quien escucha. Lo que yo estoy diciendo te puede a ti afectar o no internamente en tu proceso. Y puedes estar conectado o no conmigo, porque yo puedo estar enojada y te puedo estar diciendo algo brusco. Es lo que en el momento estoy sintiendo yo y lo que yo estoy diciendo, no importa el tono con el que yo lo haga, puedo estar verdaderamente agrediendo de manera violenta. Y tú, si te vas adentro contigo, la conexión es contigo, no conmigo, es contigo. Y si yo me voy adentro y empiezo a experimentar que tú estás enojado y tu enojo, ¿qué me está generando a mí? Miedo, angustia, enojo, indiferencia, cualquier emoción. Pero aquí el arte de escuchar es lo que yo estoy sintiendo, escucharme a mí. No escucharte a ti. Okay. Okay. Entonces, cuando yo empiezo a escucharme a mí en relación a lo que tú estás diciendo, entonces tú me puedes hablar el tiempo que quieras, pero lo que estoy haciendo es estar escuchando exactamente y estar identificándome exactamente contigo a través de mis propias emociones. Ese es el arte de escuchar y muy poca gente lo sabemos hacer. Claro, no, porque aparte no es el esquema que de alguna manera uno aprende, porque tus padres tampoco lo tienen, entonces tú aprendes a escuchar. El que más escucha es que pone atención a lo que le están diciendo y entiende algo o toma lo que le interesa de lo que se está diciendo, ¿no? Pero ese tipo de atención de la que tú hablas, pues requiere un entrenamiento diferente. Yo no quisiera usar como la palabra entrenamiento. Esa palabra, yo quisiera usar como el que yo esté presente y consciente en este momento, en el hoy y el ahora. Eso me va a permitir estar presente y consciente de lo que me está pasando. Okay. Es como si ahorita me regalan un vaso de agua, me traen un vaso de agua, y yo tomo el vaso de agua pero no me doy cuenta qué está pasando. Cuando tú estás consciente y estás en el hoy y en el ahora,
En ese momento te das cuenta de que estoy tomando un trago de un agua fresca. Esa agua, ¿qué ha tenido que suceder para que esa agua llegue a mí? ¿Cuántas gentes se vieron involucradas para que ese trago de agua que refresca mi garganta llegue a mí? ¿Qué está pasando en el momento en el que lo pongo en mi boca? Cuando yo doy el trago y siento cómo fluye a través de mi esófago, cómo refresca mi boca, cómo refresca mi sistema, cómo me oxigena. Y entonces puedo estar en el hoy y en el ahora, consciente y presente de que estoy tomando un vaso, un trago de agua, ¿sí? Y estoy profundamente agradecida porque no nada más es que yo tomo un trago de agua, es que hay muchísimo atrás de esa agua, claro, que yo estoy tomando en este momento. Eso es muy hermoso. Bueno, regresando a lo que era la práctica, te comentaba yo que quizás las personas estén interesadas en saber cuánto tiempo dura una sesión de Diksha y temas como si es para todo mundo, si no importa, por ejemplo, la edad, ni importa qué tipo de padecimientos físicos tengas, porque normalmente cuando hablamos de sesiones pensamos en posiciones especiales y hay personas que no pueden ponerse en postura de meditación, ¿no? En una sesión de Diksha, el trainer o la persona que está capacitada para poder dirigir una sesión de Diksha, algunas gentes no son trainers, son Diksha givers y guiados por un trainer lo pueden hacer. Esto se llama servicio desinteresado porque en realidad el Diksha no se cobra. Por lo menos yo en las sesiones que doy pongo una canastita y pues dejan, no sé, para las velas o para el pastelito o lo que sea, pues 50 pesos, una cosa así. Tú te puedes sentar como quieras, te puedes sentar en una silla, te puedes sentar en el piso, cómodamente en un sillón, no acostado, más bien sentado con la espalda recta. Puede ser una meditación que dure 10, 15 minutos y normalmente después de la meditación el trainer despierto pasa y da el Diksha o da la bendición de intención y los que ya han sido iniciados como otorgadores de la bendición, se paran y dan Diksha de la manera en que tú lo hiciste. Una sesión de Diksha, que es más o menos guiada por un trainer una vez a la semana, dura de una hora, hora y media máximo. ¿Con la meditación? Incluyendo la meditación. Okay. Me comentabas que en el tema de la meditación hablan de algún tema específico. ¿Alguna que enseñanza? Alguna enseñanza. Sí. Y cuando estuvimos platicando también dijiste que hay algunos temas que son como muy importantes que se tratan en este tipo de sesiones, como es la aceptación, ¿no? La humildad y algo me comentabas tú que eso es parte de esta enseñanza que se da en la India, ¿no? Mira, yo creo que las enseñanzas, te voy a platicar algo muy muy interesante, te voy a hablar un poquito de Ama y Bhagavan. Uh-huh. Y luego me guías porque lo sanaba. Te voy a platicar, Ama y Bhagavan son los fundadores de la Warnes University, son un matrimonio que tienen muchísimos años de casados, están casados, tienen hijos, tienen un nieto. Y ellos son los fundadores de la universidad porque son considerados los avatares del despertar. Ellos dos, desde muy niños, eran niños especiales. Bhagavan jugaba desde chiquito con una pelotita energética que ahora es el símbolo de la universidad, que se llama The Golden Ball, o la pelotita dorada. Y era un niño muy especial porque muy, muy callado, vivía en una meditación profunda. Precisamente de ahí viene el arte de escuchar. Y la gente de las aldeas en India tienen una cultura muy especial en relación a el respeto a la sabiduría. Y sobre todo el respeto a los ancestros y el respeto a la edad, a la gente que tiene que ha vivido una vida y que tiene conocimientos. Sin embargo, los viejos del pueblo iban a consultar a Bhagavan siendo un niño de 5 años por la capacidad y la sabiduría. Y él decía que él no se iba a casar a menos que se casara con la divinidad, porque la divinidad fluía en él. ¿Okay? Entonces crece, como a los 5 años y pico, ya deja de jugar con la bolita dorada y crece. Y entonces en India se arreglan los matrimonios. Sí. Entonces los papás estaban desesperados porque cada vez que le llevaban a alguna persona, él decía, no, 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 esto no, yo no, yo me voy a casar con la divinidad.
o ya estoy casado con Dios, estoy casado con, como esa parte del sacerdocio, de la entrega. Ajá. A vivir en Dios, ¿no? Y por el otro lado, Ama, que vivía también en una aldea cercana, también era considerada como una niña muy especial, una niña de muchos milagros. Y un día llega el papá de Ama corriendo a decirle, escóndete porque aquí ya está un loco que dice que es la divinidad y se quiere casar contigo. Y le dice, papá, no tengo que correr a ningún lado porque eso es lo que he estado esperando en mi vida. Yo también estoy casada con Dios. Se casan siendo ambos maestros y forman lo que ahorita se llama Juanes University en la India. Y ahorita te cuento un poquito más. ¿Os seguimos? Ah, okay. Ah, tenemos un minutito. Sí, todavía. Un minuto, sí. Ok, bueno, entonces ellos empiezan a dar clases a los niños, que actualmente muchos de estos niños son nuestros maestros en la universidad. Ay, qué hermoso. Y ellos están y han crecido a los pies de Bhagavan, que es nuestro maestro, y que te quiero decir que no hay textos escritos en las enseñanzas de la Juanes. Todo lo pueden encontrar en YouTube y todas las enseñanzas son dadas o por los maestros o por el mismo Bhagavan. Ama es la madre amorosísima que te hace los milagros en tu vida. Ama es la presencia de la madre, Ama quiere decir mamá, la presencia de la madre, esa madre en la que tú te puedes sentar en el regazo y que te acuna en sus brazos para sanar las heridas. Ahora sí vamos a ir al corte y regresamos para que continuemos con esta parte.